Para mí los valores del judo sobre todo son el constancia, el trabajo, el respeto, ¿no? El respeto hacia todos, hacia tu rival, hacia los compañeros, hacia el entrenador y luego pues la constancia y el trabajo es muy importante debido a que sin ello no se consigue nada. Pues nada, mi hermano que era muy movido, ¿no? Lo que llaman ahora hiperactivos y la verdad que el médico le recomendó a mi madre que él apuntara a judo y pues nada, yo era el tercero de los hermanos y según iba cumpliendo yo, cuando cumplí 4 o 5 años, me apuntaron a judo y aquí sigo, ¿no? Cuando tuve 14 años quedé campeón de España y me di cuenta un poco que podía llegar a ser algo, ¿no? Yo no era nada realmente cuando eres campeón de España infantil, pero yo me lo creía, ¿no? Yo estaba en una ciudad pequeña, en Vitoria. Y conocí a Laura y con 16 años prácticamente decidí que si yo quería ser o cumplir mis sueños, que era ser un grande en el judo, me tenía que venir a Valencia. Entonces es lo que hice. E intenté hacer lo que estaba de mi mano por conseguir mi sueño, que era un poco una medalla olímpica. Fue una situación muy complicada. Se puede decir que fue un campeonato bueno, ¿no? Porque yo creo que rendí bien, pude haber conseguido cualquiera de los metales, al final por muy poquito, una decisión arbitral, me quedé sin medalla, pero yo creo que realmente hice méritos para conseguirla. Y ahora pues es mi gran motivación, ¿no? Cuando me levanto por la mañana, pienso en que ese día fallé, que no conseguí la medalla, que era un poco mi gran objetivo, y lucho cada día por ello, para intentar ahora en Río quitarme ese mal sabor de boca. Si me lo quito, seré capaz de ver el combate de Londres y lo miraré, ¿no? Orgulloso de realmente haber competido bien ese día, pero hasta ahora no he sido capaz. La diferencia entre estos competidores es muy poca, entonces ese día tienes que estar, que sea tu día y que te acompañe la suerte, ¿no? Esa suerte que no tuve en Londres, espero tenerla en Río y aparte de la suerte, hacer un trabajo de la leche para estar en el podio olímpico. Todos los días he entrenado como para conseguir el objetivo ese, entonces por lo tanto yo estoy orgulloso. Yo pase lo que pase en Río, voy a estar orgulloso de mi carrera deportiva y yo creo que una vez te retires, cuando llegue el momento, eso es muy importante, ¿no? Estar tranquilo con tu carrera deportiva, de realmente he dado todo por conseguir y he hecho todas las apuestas que han estado de mi mano para conseguir mis objetivos. En el judo pie hay tres puntuaciones, que es el yuko cuando se cae completamente de costado. Luego está el wasari. El wasari es caer de espaldas, pero sin mucha fuerza. Y luego ya está el ippon, que se gana, que es cuando tiras al contrario con la espalda bien fuerte. Y dos wasaris equivalen a un ippon también. En el judo suelo se pueden conseguir el ippon mediante tres formas. Luxar al adversario de una luxación de brazo y entonces el adversario, antes de que se haga daño, da tres palmadas al oponente y eso es un ippon. Luego se le puede estrangular con el cuello. Cuando ve que no puede salir de esa estrangulación, da tres palmadas al oponente y entonces el árbitro marca ippon. Y la tercera forma de ganar en judo suelo es inmovilizar al contrario 20 segundos. Luego hay una tercera forma de ganar el combate que es por las tarjetas. Las famosas tarjetas son sidos, son sanciones que dan los árbitros. Si los dos tenemos la misma puntuación, por ejemplo, uno tiene yuko y otro tiene yuko, gana el que menos tarjetas tiene en su casillero, el que más tarjetas ha conseguido sacar al contrario. Cuatro tarjetas que te da el árbitro equivale a un ippon. Por lo tanto, solo se tienen en cuenta las tarjetas si tenemos el mismo marcador en puesto, ¿no? Las tarjetas por lo general te las dan por tres razones. Una es por un ataque mal hecho, que el árbitro considera que es un ataque falso. Otra es por una posición demasiado defensiva y no atacar. Y la tercera es por salirte de la zona de competición. Si pisas con los dos pies fuera, el árbitro para y te da una sanción. Mi primer recuerdo fue un osito que me trajo mi padre de Seúl, así, que yo no sabía aún lo que eran los juegos, pero el osito estaba muy chulo. Voy a tirar para casa y voy a hacer una judoka valenciana, Isabel Fernández. Me quedo con los 8 oros olímpicos de Michael Phelps de Pekín, que 8 oros son muchos oros.